Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa Muñoz. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien. Vanessa Muñoz es una peluquera con más de 10 años de experiencia, que además de haberse formado en múltiples disciplinas y con múltiples profesores, ¿verdad? Ha participado en muchos campeonatos de peluquería, obteniendo en ellos medallas de diferentes categorías. Pero hoy, ¿qué nos vas a hacer, Vanessa? Cuéntanos. Pues voy a hacer un schnauzer comercial a máquina y a tijera. Bueno, es un trabajo que generalmente nos encontramos en la peluquería porque hay gente que la opción del stripping, que sabemos que es lo correcto, no la quiere, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Son perros que no se pueden, por genética, por pelo, calidad de pelo, no se pueden hacer stripping. Pues si hace máquina también quedan bien. Lo importante es eso, que aunque sea un corte mixto, pues que quede una cosa bonita y que el perro luzca pues muy bien, ¿vale? Pues nada, vamos a ver cómo Vanessa hace este corte mixto tijera con un schnauzer miniatura negro. Hola, buenos días. Os voy a hacer un schnauzer a máquina, ¿vale? Y a tijera, ¿vale? Aquí tenemos al modelo, al Rock, ¿vale? Veis que es un osito, ¿vale? 2 meses de pelo, pero este tiene mucho pelo. Vamos a pasar y explicaros la máquina, qué cuchillas voy a utilizar y cómo voy a hacerlo. Máquina. Yo siempre voy a trabajar en milímetros, ¿vale? Voy a trabajar con 3 cuchillas. En este caso, 6 milímetros para el cuerpo, ¿vale? Porque es muy tupido y con un 6 queda muy cubiertito y muy... A ver cómo os explico. No quedará muy, muy bufadito, ¿vale? Queda pegadito como un stripping, ¿vale? Con el 6. Normalmente lo hago con los 9, ¿vale? Depende el ejemplar y depende la calidad de pelo. Pero ya veis que esto es un oso y aquí con un 6, incluso con un 3, me atrevería. Lo que pasa es que después los blendings son muy... hay que trabajarlos muy bien, ¿vale? Eso es para el cuerpo, un 6, ¿vale? Después, el cuello, con un 3, a contra. ¿Por qué? Porque si le paso un 1, a veces queda un poquito calvo, ¿vale? Y los dueños no les gusta que se le vea muy calvo. Todo uniforme negro, ¿vale? Eso es el cuello. Cuello y mejillas con el 3. Y el 1... por genitales, culete, orejas, por dentro y por fuera, ¿vale? Con la 1. Siempre hablo de milímetros, ¿eh? Acordaros, milímetros, no modelo de cuchilla, ¿vale? Entonces, ya empiezo con el 6. Ponemos la máquina. Vamos a pasar la máquina ya, ¿vale? Desde el occipital, que es el hueso este, que ahora no se ve, pero aquí hay un huesecito, ¿vale? Todo recto hasta la cola. Después iremos bajando y dando forma al schnauzer, ¿vale? Toco el hueso y... recto, todo recto. ¿Vale? Es un osito, ¿eh? Y a partir de aquí ya voy bajando para que no se marque. Desde el occipital, tiene un poquito de Michelin, estiro un poco para que no se clave la máquina y voy bajando. A ver, vamos a especificar ahora lo que es el faldón, ¿vale? Vamos a bajar por abajo del costillar. Esto no es un Westie que lo hacemos más altito, ¿eh? Es marcamos un poco el costillar, solo un poquito, ¿vale? Bajamos sin clavarnos, ¿vale? Es como si peinaras un poquito. Y ya nos vamos para abajo. En muslito, solo en muslito, ¿eh? Tenemos que dejar la pata. Como si peinara, lo mismo. Para vaciar un poco pelo. La angulación. Nos metemos. ¿Hasta dónde? Yo siempre doblo la patita y hasta donde doblo la patita. Hay que hacer un triangulito, el muslito solo. Esto lo haremos a tijera. Y me cuadro un poco el perro para ver
para ver un poquito. Me voy para adelante. Lo mismo. Aviación de pelo siempre, ¿eh? No podemos pasar la máquina a contra ni de lado. Para donde va el pelo, voy la máquina. Hasta aquí, hasta el hombro. ¿Vale? Un poquito más. El pecho. Quito pelo. Pecho, hay que dejarle corbatita, ¿vale? Los schnauzers. Aquí está el hueso. ¿Vale? A ver si planta bien. Yo bajo un poquito el hombro, hasta aquí. Un poquito solo. Después acabamos con tijera. Pero es para dar forma, ¿vale? Esto lo haremos con el 3, ¿vale? Ya me sale la corbatita que tiene que quedar aquí, ¿vale? ¿Veis? Marcaré un poquito el hombro y ya está. Desde el huesecito, el pital, ¿vale? Hasta, a mí me gusta hacerlo bastante arriba. ¿Para qué? Para que se vea bien el cuello, bien bonito, ¿vale? 3, trabajamos con la 3 milímetros todo el rato, ¿vale? 3 milímetros a contrapelo. Levantamos bien el cuello para que no haya ninguna arruga. Desde el huesecito, dejamos un dedito para hacer el bending. Hasta, a mí me gusta bastante exagerado, ¿vale? Hasta aquí, para que después lateralmente se vea la barba bonita, ¿vale? De aquí me voy a las mejillas. Mira dónde está el ojo, busco el ojo, aquí, lo encontré, ¿vale? Y levanto la oreja, la mejilla es... Desde el rabillo de ojo, dejo un dedito para hacer el blending, hasta la base de la oreja. Quitamos todo esto. Yo utilizo la 3, después repasaré con la 1. Ahora vamos a repasar la 1, ya que tengo la marca aquí, vamos a repasar la 1 a dirección de pelo, siempre a dirección de pelo. Si hacemos a contra, nos va a quedar calvo con la 1, ¿eh? Cambio cuchilla. Repaso con la 1. Quito cuchilla.
voy a repasar esto que he dejado para lo último, ¿vale? ¿Veis todo esto? Con las 6, ¿eh? Acordaros, con las 6, siempre comprobando. Dejamos la corbata, siempre la dejamos. Vamos a hacer el cráneo, ¿vale? El cráneo desde el occipital, ¿vale? Hasta la ceja, sin llevarnos la ceja, ¿vale? A contrapelo siempre lo hago yo, ¿por qué? Porque las comisuras de las orejas, así nos evitaremos los cortes. En cambio, si lo hacemos a dirección, ¿vale? Por cuando lleguemos aquí, suele cortarse un poquito la comisura. Y más la gente que empieza, ¿vale? Y además, si lo haces a contrapelo queda más pulidito, ¿vale? Yo lo hago y os fijáis. Acabaremos con tijerita esto, prefiero acabar con tijera que no nos pasemos con la máquina. Vamos a hacer las orejitas ahora, con la 1, siempre con la 1, ¿vale? Vamos a trabajarla. Es de dentro para afuera, ¿vale? Nunca, no vamos a hacer así ni asá porque si no le podemos cortar. Vamos a pasar la máquina de dentro para afuera, de dentro para afuera. Si hacemos así no asá, podemos cortarle, ¿vale? Vamos a hacer el interior de la oreja con esta pequeñita, que nos irá mejor para manipular, ¿vale? Y no hace tanto ruido, no se asusta tanto. Lo mismo, ¿eh? Que hemos hecho por fuera, de aquí para afuera, de aquí para afuera. Aquí, sobre todo, nos tenemos que dar, vigilar, siempre con cuidado, aquí hay un trocito de carne. Esto es carne, no es pelo. Siempre habrá que pasarla de dentro para afuera. Si hacemos así, nos llevamos la oreja, ¿eh? Y hacemos cortes. Vamos a ir con los cuartos traseros, ¿vale? A ver, yo lo hago con el 1, ¿vale? El ano, toda la base de la cola, también al 1, todo. Hay que explicar, bueno, este está castrado, ¿vale? No tiene huevecitos. La anchura de la máquina
lo máximo. ¿Por qué? Porque si no, si lo bajamos mucho, va a parecer montacaballos, que vaya por el oeste, y no nos interesa. Es solo esta zona y la anchura de la máquina, y ya está, lo otro lo acabaremos a tijerita, ¿vale? Vale, vamos a empezar a cortar con tijera, ¿vale? Yo siempre empiezo cuartos traseros, línea de aquí, pies redondos, ¿vale? Y miré adelante. ¿Por qué? Porque después voy a cortar al perro, ¿vale? Si hago esto y el faldón, después me va a quedar una cosa rara. Primero empiezo por aquí y después ajunto todo, ¿vale? Voy a utilizar para hacer los pies redondos, ¿vale? Una curva ancha, porque esta cantidad de pelo necesito una bastante anchita, ¿vale? Que sea curva. También se puede hacer con plana, ¿eh? Pero bueno, yo me acostumbro con curva y ya está. ¿Vale? El pie, peinamos bien. Peine también es importante, ¿vale? Púa juntita para que nos saquen todas las puntas. Una vez que tenemos la parte de adelante, ya hacemos, redondeamos el pie. Pero primero partimos de aquí. A ras de uña y a partir de aquí ya hacemos circunferencia, ¿vale? Pie redondito, ya me meto. Vamos a hacer los pies redondos de adelante, ¿vale? Hemos hecho los de atrás, ahora los de adelante. Es lo mismo, es lo mismo. A ras de uña y cortamos. La parte de adelante es la más importante, ¿vale? No me importa que se vea un poquito la uña, ¿eh? No me importa. A partir de ahí hacemos una circunferencia. ¿Veis que abre un poquito los pies de frente, ¿vale? Que planta un poquito como un patito, ¿vale? Vamos a intentar disimular ese efecto, porque si yo tengo que hacerlo a ras de uña, estaría aquí el pie. Vamos a intentarlo, hacerlo aquí y hacer media circunferencia para que no se vea este plantar que tiene. ¿Lo veis? Vamos a disimular un poquito. Antes hemos hecho la base de la cola a máquina, ¿vale? Ahora vamos a hacer toda la parte de arriba. Las colas de los schnauzers, ¿vale? No son zanahoria como los westies.
es rectangular. Entonces cortamos de largo, recto, y nos la ponemos recta la cola, peinamos bien, siempre peinando, ¿eh? Y un rectángulo. Si vemos que la base de la cola es más gorda, vale, pues apuraremos más de aquí que de aquí. Todo esto tiene que estar bien pulidito, ¿vale? Todo esto. Una vez hemos hecho la cola, tenemos afeitado esto, que esto lo puliremos un poquito más, ¿vale? Vamos a hacer recto. Se tiene que ver el perro desde dentro, una línea recta. Empiezo con una de entresacar y acabaré puliéndolo con una recta. Quito un poquito. Tampoco voy a quitar mucho, este perro es muy ancho. Entonces, si quito mucho pelo, se va a ver unas patitas muy finas y todo el cuerpo que tiene muy ancho. Entonces, voy a dejar las patas proporcionadas a su cuerpo. Una vez que hemos hecho la línea recta de dentro, nos vamos a la línea de fuera, ¿vale? Este perrito no tiene mucha angulación. Lo que vamos a hacer con el pelo, vamos a jugar y vamos a marcar un poco de angulación, ¿vale? Levantamos. Vamos a marcar, vamos a hacer el blending que hemos pasado de la máquina a la otra máquina, pero ¿veis este salto de pelo? No puede estar aquí. Como tiene muy poca angulación, aquí me voy a pegar mucho. ¿Para qué? Para que se vea más exagerada con el pelo. Una vez que tenemos esto, hago un poquito de blending, que se nota aquí la máquina. Esto lo haremos lo último, que lo que he dicho, para cortar, ¿vale? Me voy para el otro lado. Vamos a hacer la línea recta también de aquí. Perfecto. Ahora nos vamos al lateral para marcar la angulación como hemos hecho con el otro.
Vamos a hacer las patas delanteras, ¿vale? Los tubitos, unos tubitos, ¿vale? Para hacer la pata delantera primero me tengo que colocar bien lo que es el cuello, ¿de acuerdo? Vale, lo colocamos, siempre batiendo como si batiéramos huevos. Peinamos, ¿vale? Y empezaremos como siempre, unos tubos, uno, otra línea, otra línea, otra línea, y después haremos un blending para unir todas las líneas. Siempre es un tubito, siempre trabajamos con lo mismo. Empiezo yo por la línea de dentro, ¿vale? Pues seguimos con la otra pata, mira qué diferencia hay. Lo mismo, siempre lo mismo. Recto aquí, recto aquí, recto aquí y recto aquí. Y después unimos todo y hacemos un tubito. Vale, una vez hemos hecho las patas delanteras y la parte de atrás de la trasera, vamos a hacer esto de aquí en medio, ¿vale? Lo que voy a hacer, hacer un poquito de blending, veis que este marca la máquina, hacer blending al faldón, cortaremos y uniremos con esta pata para hacerle más cortito de dentro. El faldón, la largura es la parte más larga, el codo. Haremos una línea ascendente hasta más o menos el costillar, para después poder unirlo con la pata, ¿de acuerdo? Una vez que hemos llegado a la última costillita, ¿vale? Vamos a unirlo con la pata trasera. Aquí le falta pelo, ¿vale? Mucho pelo. Entonces vamos a intentar hacer algo. Hacemos una U invertida y nos vamos a la pata. Como tiene poco pelo de largura, no voy a tocarle mucho de pelo. Del vaciado sí, pero de largura no. La parte trasera, ¿vale? No tiene ni angulación, no tiene ni rodilla. Vamos a intentar marcar un poquito, solo un poquito. Porque no tiene tampoco mucho pelo. La rodilla, en este caso, está aquí.
está aquí arriba la rodilla, ¿vale? Entonces vamos a marcar un poquito aquí y a partir de aquí ya un poquito diagonal. Vale, hemos hecho ya el faldón, ¿vale? Ascendente, vamos con la corbatita. La corbatita, este perro tiene mucho esternón, ¿vale? No hace falta marcar mucho la corbata, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es una línea recta y unirlo con el faldón, ¿vale? Los laterales tienen que ser como una quilla, no se puede cortar y de repente salir el pelo, ¿vale? Es ascendente un poquito. Voy con esta. ¿Veis cómo coloco la tijera? Así, como si fuese una quilla por un lado que se va uniendo, ¿vale? Una vez que tenemos esto así, una línea recta. Vamos a hacer la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, ¿veis que no ve nada? Vamos a empezar con los lagrimales, ¿vale? Vamos a hacer aquí un triángulo, lo que es el stop, ¿vale? Y el lagrimal. Ahora no se ve nada, ¿vale? Empezaré y ahora os explico. El lagrimal, quito bien, ¿vale? La ceja la echo para atrás para no comérmela, para los lados, y me voy al stop. Aquí el lateral. Antes hemos pasado máquina contra pelo y todo esto lo hago a tijerita. Un triángulo así, ¿vale? Aquí, un triángulo imaginario. El cráneo del schnauzer tiene que ser un rectángulo, ¿lo veis? Vamos a hacer la ceja. La ceja es todo esto, es recto. Vamos a hacer un pequeño precorte para, y después ya la iremos encajando. Una línea recta y una diagonal hacia la trufa, hacia el centro de la trufa, ¿vale? Thank you.
peinamos. Siempre peinamos a dirección de la ceja. No vayamos a hacer así ni asá porque entonces cortaremos mal. Tenemos que peinar siempre a la dirección que va el pelo de la ceja, ¿vale? Voy a ir con la plana para ir más rápido. Si nos molesta las pestañas, ¿veis que la pestaña no se ve el ojito? Yo corto siempre un poquito de pestaña. No le pasa nada. Así podemos apreciar el ojo. Pues ahora, para acabar la cabeza, vamos a pulir las orejitas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que hago es cepillo con el dedo a contra para ver todas estas puntitas, ¿vale? Siempre toco la carne, el final de la carne, de la orejita, para saber de la punta hasta dónde llegar, ¿vale? ¿Veis todas estas puntitas? Pues con mucho cuidadito, ¿eh? ¿Veis que todo el rato estoy tocando hasta donde llega la oreja?